El Ministerio de Defensa Nacional presentó su informe de rendición de cuentas, donde el general de división David Munguía Payés destacó el papel que desarrolla la Fuerza Armada en acciones de apoyo a la Policía Nacional Civil con el fin de brindar seguridad a la población. Desde junio del 2017 hasta mayo de 2018, la Fuerza de Tarea Naval Tridente realizó operaciones contra la narcoactividad obteniendo grandes logros, como lo fue la incautación de 5.000 kilogramos de cocaína y $27.900 en efectivo. De igual forma, el ministro informó que en las últimas horas se ha incautado un aproximado de 1.300 kilos de cocaína a 380 millas náuticas al sur de Acajutla. La Fuerza Naval también hizo otra nueva incautación. Detuvimos a una nave aproximadamente a 380 millas marinas alejadas de nuestras costas, y la Fuerza Naval las ha capturado. Se han capturado a 4 personas con 44 bultos de, presumiblemente de cocaína. A través del Plan Nuevo Amanecer, integrado por 5 comandos desplegados a nivel nacional, con los cuales se apoya la seguridad pública, se han realizado 4.811 aprehensiones. También se decomisaron 620 armas de fuego y más de $43.000 en efectivo. Asimismo, habló sobre el apoyo que se le brinda a las diferentes instituciones de gobierno a través del Plan San Bernardo, que se desarrolla en coordinación con Protección Civil. Se desarrollaron 15 simulacros, se apoyó a la sofocación de 12 incendios, se desarrollaron 27 campañas médicas y 17 acciones cívicas militares en coordinación con Estados Unidos, beneficiando a miles de personas de escasos recursos. El director de la Dirección Financiera Institucional, coronel Federico Ezequiel Reyes Girón, expuso la gestión del presupuesto de junio 2017 a mayo 2018. 149.7 millones correspondientes al periodo de junio 2017 a mayo 2018, de los cuales se ejecutó en los diferentes rubros que ustedes pueden observar en pantalla, entre los cuales podemos mencionar el rubro de remuneraciones, adquisiciones de bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes e inversiones en activos fijos. Como pueden visualizar, la ejecución de este presupuesto ordinario fue del 100%. Como muestra de la transparencia, la rendición de cuentas permite que la población civil pueda conocer sobre el buen uso que se le da a los recursos asignados para que la Fuerza Armada trabaje en el fortalecimiento de la defensa nacional y pueda salvaguardar la vida, la soberanía y promover el desarrollo de la paz nacional e internacional.